Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Field Services. ¿Conocen esta nube de Salesforce? ¿Sabemos todos lo que hace? Seguí con nosotros hoy que vamos a estar explorando un poco este tema. Yo soy Sofía Cowell, soy Project Manager en Claudia y voy a estar facilitando esta charla junto con Tiago Schmidt, que es especialista de Salesforce en Claudia. Bienvenido, Tiago. Hola, Sofía. Es siempre un gusto estar acá. Bien, hoy traemos un invitado que ya conocemos acá, ¿no? Nuestro CTA, el primer CTA de Latinoamérica, Cristian Rada. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Tiago? Hola, Sofi. La verdad que encantado de estar acá nuevamente. Así que bueno, espero que estén muy bien y a tener una buena conversación sobre Field Service, ¿no? Yes, muchas gracias, Cris, por estar acá con nosotros. Antes de que empecemos la entrevista, siempre recordarles que se suscriban al canal de YouTube y que pueden activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Bueno, y ahora sí nos adentramos en este primer bloque de preguntas. Y para los que no conocen, así como Cris decía, es un CTA, sí, es el primer CTA de Latinoamérica. Vamos a dejar el video donde charlamos sobre qué es ser CTA con él en la descripción para que lo puedan ir a ver. Pero adentrándonos un poquito con Field Services, y antes de eso también, Cris, ¿querés contarnos algo sobre vos, sobre afuera de tu mundo Salesforce, algún hobby que tengas? A ver, bueno, acá atrás pueden ver algunas cosas, ¿no? Me gusta mucho todo lo que es el rock and roll, me gusta mucho tocar la guitarra. Eso sería un poco más de lo que hago en mi día a día. Y hace poco, un nuevo hobby que tengo, que la verdad que empecé a incursionar un poco, es lo de ir probando distintos tipos de whisky. Así que me estoy haciendo un poco ahí un whisky expert, por así decirlo. Tomando un poquito y probando distintos tipos, la verdad que le agarré mucho el gusto y se disfruta bastante. Así que bueno, estoy incursionando en ese nuevo hobby en este momento, así como curiosidad. Mira que entonces puedo decir que es un hobby mío también, me sumo a vos en eso, no me gusta. Muy bien, Tiago, muy bien, Tiago sabe. Bien, ahora vamos al tema. Cris, explica a nosotros un poquito, primero de todo, para hacer un nivelamiento, ¿no? ¿Qué es la nube de Field Service? Bien, la nube de Field Service, básicamente, como su nombre lo dice, son diferentes objetos, ¿no? Y es un paquete de Salesforce, un Managed Package, que se puede instalar en un ordenador de Salesforce para dar soporte a toda la parte de Field Service. Esto sería con los agentes, los técnicos. O sea, hagamos de cuenta, para explicarlo más fácil, que estamos hablando de técnicos que arreglan heladeras o neveras, por así decirlo, ¿no? Toda la parte de a dónde tienen que ir a arreglar una nevera, por ejemplo, si son neveras de un local, por ejemplo, en un restaurante, por así decirlo, ¿no? Una nevera que tiene productos, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, etc. Hay que ir a arreglarlas, hay que hacer un mantenimiento. Toda esa parte de ese trabajo de campo, por así decirlo, y más orientado al servicio, no tanto a la venta, no una persona que va y te vende, sino una persona que va a hacer un mantenimiento de una caldera, etc. La nube de Salesforce nace para tratar de abordar esas empresas que tienen ese tipo de servicios, ¿no? Y tienen la problemática de poder plasmarlo y dar un mejor servicio al cliente, ¿no? Utilizando la nube de Field Service. Eso es un poco un overview de lo que sería Field Service. Pero bueno, también lo que puedo nombrar es que Field Service va muy de la mano con Service. Con Service Cloud, para mí son como hermanas, por así decirlo. Teniendo Service, necesitas tener Service porque la work order es habilitada con Service, que la work order es la orden de trabajo, ¿no? Que es como el objeto principal de Field Service Line. La orden de trabajo, ¿no? Que es lo que le va a llegar a los técnicos para que tengan que ir a un lugar con una cita con un cliente para poder realizar un mantenimiento, una reparación, etc. Field Service podría considerar ahí como una extensión, en este caso, entonces, de Service. ¿Tengo Field Service sin tener Service? No lo creo, ¿no? No, porque estarías no usando su objeto principal, que sería Work Order. El objeto orden de trabajo está solamente disponible para poder asignarlo y que lo creen clientes finales. Está solamente disponible con la licencia de Service de Salesforce, por lo cual no tener ese objeto principal de Field Service Lining y tener Field Service Lining no tiene mucho sentido, además por la cantidad de relaciones. Ahora, Work Order es uno de los objetos principales de Field Service. Chris, ¿Field Services fue creado o adquirido por Salesforce? ¿Qué sabemos ahí? La verdad, no estoy 100% seguro si fue creado o adquirido.
Si no me equivoco, fue adquirido porque también viene con una aplicación mobile que literalmente no está hecha con la aplicación mobile de Salesforce, sino que es una aplicación mobile totalmente nativa para iOS y para Android que han desarrollado por fuera. Pero la verdad que nunca supe si fue realmente un producto comprado o ellos lo desarrollaron. Si me das una manera de opinar, yo creo que lo compraron y lo adquirieron también porque es un paquete, ¿no? Es un managed package que se instala en Salesforce. Eso me dice un poco que puede ser un add-on que ellos compraron en su momento y le hicieron todo el rebranding y un wash-up, ¿no? Para dejarlo como un producto de Salesforce. E existe alguma indústria aí, você já has hablado um pouco de los técnicos de campo, não, e tal, pero existe alguma indústria que se quadre melhor field service ou es cross-industry? No, yo creo que tiene que esta herramienta principalmente se le obtiene el beneficio para, como te digo, ¿no? Empresas que tienen que hacer algún mantenimiento de campo, algún servicio de campo. Porque, por ejemplo, si tienes que hacer ventas, tienes la nube de Consumer Goods, por ejemplo, ventas de productos, etcétera, visitas, no hace falta por ahí, o Sales Forwarding Scheduler, no hace falta entrar en la parte de Field Service Lining, ¿no? De todo el lado de. Esto, Field Service está optimizada, ¿no? Y tiene muchas características que lo hacen para una empresa que da servicios de mantenimiento principalmente, ¿no? Por ejemplo, como dije recién, el caso de una caldera, por ejemplo, ¿no? Una caldera del gas. Es más, el otro día han venido hace poco y yo estoy seguro que tiene una aplicación. Si no es Salesforce similar de Field Service, porque tenían la orden de trabajo, tenían todos los datos, le hacen una foto, ¿no? A la caldera una vez que está revisada. Eso se crea y también manejan sus appointments, ¿no? Y una feature muy buena que tiene Field Service es que tiene la Dispatcher Console, que la Dispatcher Console básicamente es donde el despachador, o sea, la persona administradora de los distintos técnicos, puede organizar el calendario de cada uno y optimizar la ruta. Por ejemplo, si tiene que ir a la casa de Sofía, luego te hago a tu casa y luego a mi casa, suponiendo que vivimos en el mismo país, en la misma ciudad, se fija desde dónde está el técnico, dónde va a terminar su último trabajo y hace la ruta tratando de optimizar, o previamente, ¿no? Cuadrándolo con clientes la hora de servicio. Como saben, muchas empresas de servicio también te dicen a qué hora pasan. Te llaman y te dan una franja horaria. Es raro que te digan voy a ir por la mañana. Dicen pasamos de 11 a 12. Entonces, eso es lo que también se empieza a mapear, ¿no? Y tenés que tener un proceso muy aceitado también con comunicación con el cliente para poder tener todo este optimizer preparado. El optimizer a veces puede generar decir, este técnico tendrá que tener este horario y obviamente todavía no está confirmado, tienes que llamar al cliente o contactar al cliente para decirle, mirá, va a ir en este horario, ¿no? Y en caso que diga que no, podés reagendarlo o similar, pero el optimizer ayuda al dispatcher a hacer todo esto. También tiene un módulo de inventory management, que también es bastante, por ejemplo, si tenés que usar una parte para, por ejemplo, suponete que es un seguro, ¿no? Vos manejás un seguro y tenés que arreglar la caldera, que digo, y tenés que ponerle una pieza a la caldera, ¿no? En el caso de ponerle una pieza a la caldera, eso también lo podés tener vos manejado, ¿no? Mirá, bueno, para este servicio me gasté esta pieza, esta pieza, esta pieza, y puse toda la parte de inventario para, ¿no? Para la orden de trabajo. Quizás cubrí alguna cosa además que me vayas a preguntar más adelante, pero bueno, eso es un poco cómo funciona en la industria esta que te comento, ¿no? Para mí, para cerrar un poco esta pregunta, sería para industrias que tengan un servicio en el campo de mantenimiento o apliquen algún tipo de servicio de mantenimiento que requiera que una persona vaya al lugar. Está pensado para eso. Sí, Cris, te iba a preguntar sobre las funcionalidades, pero lo explicaste recién muy bien. Una curiosidad que me surge es cómo funciona el tema de los releases con esta nube. ¿Es igual que los releases de las otras nubes de Salesforce? Sí, ellos básicamente es un paquete manejado por ellos. En cuanto tienen que hacer un update, lo único que van a hacer es actualizar la versión del paquete. Y bueno, después manualmente, como administrador, tenés que actualizar la versión Salesforce, siendo el administrador de la OR, tiene que actualizar la versión. Previamente, obviamente, a veces en los paquetes lo que pasa es que salen nuevas versiones, pero la que tengo me gusta o estoy cómodo y las features que vienen no las voy a usar. Siempre se recomienda actualizar las versiones, ¿no? De las nubes de los paquetes que tengo instalado en la OR. Pero ha pasado en algunos clientes que tienen una versión más vieja y están contentos, y la tienen hace un tiempo, pero bueno, como mejor práctica, siempre actualizar la última versión, se hace manualmente, hay que actualizarlo desde Salesforce. E quando falamos, você já has hablado de uma aplicação
Field Service, pero no estamos hablando ahí de Salesforce App en este caso, ¿no? Es una aplicación en separado. Cuando contratas Field Service, tiene un otro app que es integrado con Salesforce, es hecho en una plataforma. ¿Cómo que es este app en este caso? Sí, esto es una aplicación nativa que ellos la desarrollaron nativa para iOS y para Android principalmente porque querían soportar funcionalidad offline, ¿no? Pasa mucho, imagínate que esta gente, los técnicos muchas veces andan por almacenes que no tienen cobertura o andan también quizás, no sé, en un cliente que tiene un galpón grande o similar y no tiene cobertura de internet, entonces tienen que poder cargar la data y luego cuando tengan conexión sincronizar con Salesforce, ¿no? Ese fue creo que el principal driver de ellos. La aplicación también soporta layouts de Lightning, o sea que se pueden desarrollar algunas cosas en Salesforce y se puede aplicar, digamos, ese formato a las páginas de la aplicación, está muy optimizada. Y tiene alguna configuración más, no es del todo configurable, por supuesto. Es más, si mal no recuerdo, como parte del CTA, a veces te pedían que la aplicación tenga Bluetooth, ¿no? Y si no me equivoco, no podés emparejarte con dispositivos custom, YouTube, digamos, Bluetooth, ¿no? Entonces, esto llevaría a hacer otro tipo de aplicaciones. La aplicación es un enlatado, ¿no? Tiene sus features, se la puede customizar un poco, pero no deja de ser una aplicación que ya está funcionando y que tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Y cómo funciona en este caso este modelo de licencias de Field Service? Sí, tenemos varios tipos de licencia de Field Service, ¿no? El licenciamiento funciona principalmente por usuario, ¿no? Un usuario va a tener una licencia. Tenemos la de dispatcher, que es la persona hasta que es el administrador, ¿no? Que está viendo a qué técnico asigna qué hora y trabajando con el Route Optimization Tool, que es básicamente la consola del dispatcher. Tenemos al técnico, que es la persona que va a hacer el trabajo, ¿no? Que va a hacer el mantenimiento, que va a dar el servicio a un lugar específico. También tiene una que es de contractor, que esta es, por ejemplo, si el que da el servicio es una persona externa, ¿no? Termina siendo una licencia también similar así. Y bueno, y después está la Contractor Plus, que es un poco más de features que se le agrega, como cross-selling, etcétera, que es un poco en el medio que sería un partner, ¿no? Alguien que trabaja y te genera business también, a veces te puede dar esa licencia. Las dos más usadas, en mi experiencia y en los proyectos que estuve, son Dispatcher y Technician, ¿no? Las principales. La persona que va a estar sentada en la oficina distribuyendo a la gente y la persona que va a estar yendo, ¿no? On-site. Súper, Chris. Y última pregunta para cerrar este primer bloque de la entrevista. En tu experiencia, ¿cuáles son los KPIs que el cliente pide para acompañar el uso de Field Services a nivel negocio? Sí, básicamente lo que la mayoría de la gente que quiere implementar Field Service busca es, primero que nada, disminuir el tiempo de transporte de los técnicos. Por lo tanto, disminuir costos de gasolina, ¿no? Y todo el costo de lo que sería viáticos. Ese tipo de optimización genera una ganancia, ¿no? Principalmente. Segundo, generar mejor relación con clientes, teniendo todo optimizado y saber qué técnico va. También Field Service tiene una parte que se llama de técnico preferente, ¿no? Que las personas a veces pueden tener un técnico favorito y esto también lo tiene en consideración el planner, este que te digo, en la Dispatcher Console, ¿no? Que se ocupa de armar toda la agenda de los técnicos. Entonces, por ejemplo, si yo prefiero a Roberto, quizás viene Roberto, ¿no? Me lo termina el dispatcher priorizando que venga Roberto a hacerme mantenimiento porque ya conoce, ¿no? Esas son pequeñas cosas. Obviamente, buscan un retorno de inversión, ¿no? Las personas que terminan comprando una nube. Entonces, como te digo, mejor servicio al cliente muchas veces genera que el cliente quiera comprar más productos, ¿no? Sobre todo en el mundo actual, ¿no? En el cual estamos principalmente los millennials como principales consumidores, digamos, adultos hoy en día. Pasa mucho que los millennials buscan un gran servicio. Y me pasa a mí también cuando compro cosas, etcétera. Buscás un servicio de calidad, buscás un follow-up, buscás, digamos, que sea todo informático, vos poder entrar y consultarlo, ¿no? Entonces, en el caso de que el cliente tenga una Customer Community, un Experience Site, podrían tranquilamente acceder a las órdenes de trabajo, ver cómo se cerró, ver los comentarios del técnico, ¿no? Pero esa parte se busca mucho, estoy metiéndome en otra nube ahora, ¿no? Que sería para como incrementar el negocio. Pero como principal tarea es mejorar toda la organización, digamos, el KPI de los técnicos. Esto genera más visitas de técnicos, ¿no? En un periodo de tiempo más corto, lo cual es mejor uso de las personas, mejor uso del transporte y los viáticos de la gasolina, por ejemplo, disminuir el costo de transporte, disminuir la cantidad de
de autos que tengo que tener para hacer de mantenimiento porque tengo todo más optimizado. O sea, esta optimización, ¿no? Y este planning mejorado genera menos costos, por lo cual es un mayor rendimiento del negocio. Genial todo lo que contaste, Cris. Vamos a seguir acá, quédense allí, que volvemos en un segundo bloque con más información sobre Field Services y cómo es el uso. Como Sofía has dicho, ¿no? Muy rápido ya volvimos y en primer bloque hablamos mucho de las features, de qué es, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco del mercado, ¿no? Y cuenta a nosotros, Chris, ¿cómo es el mercado para implantaciones de Field Service? Sí, la verdad actualmente creo que hay mucha demanda en la tecnología, es algo que se pide bastante. Me llegan y veo muchas ofertas de trabajo que piden que los arquitectos y los solution architects y los devs tengan experiencia implementando field service. Como te digo, no es un modelo de datos de objetos, ¿no? En Salesforce muy complejo, pero tienes que saberlo y tienes que saber cómo funciona, ¿no? Y las ventajas y desventajas que tiene la aplicación. La verdad que sí, que la demanda está, como te digo, esto que te comentaba antes de terminar el bloque pasado, ¿no? Que te estaba comentando de que las empresas quieren disminuir los costos, ¿no? Y quieren generar un mejor retorno de inversión y disminuir el tiempo en el cual los técnicos están sin realizar tareas y que estén más tiempos alocados a darle mantenimiento a un cliente y costos de viaje, de gasolina, ¿no? Con esto, muchas empresas dicen, si la aplicación me va a ayudar con esto, el retorno de inversión es bastante inmediato, ¿no? Digamos. Por lo cual yo creo que ahí sí que hay un muy buen mercado y todavía está en crecimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos. Quizás en Estados Unidos está un poco más maduro, pero yo veo mucho acá en Europa, también junto a CPQ, que muchas empresas están pidiendo básicamente esta tecnología. Sí, puedo hasta decir que tengo dos amigos distintos, ¿no? Que ni se conocen, que están desesperados ahí, necesitando de personas que conozcan Field Service y casi no tienen en el mercado. Entonces, ahí está un buen mercado para Es un buen profundizar. nicho, 100%. Como profesional es un buen nicho para especializarse. Y pensando en estas personas que se quieran especializar o que empiezan a trabajar con Field Services, de tu experiencia, Cris, ¿has implementado algún caso o si se te viene a la cabeza algún caso de éxito utilizando esta nube que esté bueno compartir? Sí, lo implementamos en un proyecto que estuve en un cliente muy grande que tenemos. Y es como te digo, ¿no? También usaban en este caso las spare parts, que le llamaban eso, ¿no? Ellos que son básicamente las partes y la parte de control de inventario. No estaba totalmente utilizada la herramienta de Field Service, pero sí, el cliente básicamente mejoró muchísimo su allocation de técnicos. En este caso también tenía técnicos in-house y tenía técnicos de distintos proveedores, por lo cual se hizo un rollout de la aplicación también a los proveedores. En este caso, usaban la licencia interna de Salesforce, eran como contractors, pero decían licencia interna de Salesforce, y con eso armonizaron, ¿no? Porque también te pasa esto mucho cuando no tienes un sistema que se ocupe de toda parte de field service, que el proveedor 1 tiene el sistema, no sé, un sistema X, y el proveedor 2 tiene un sistema Y que usa, capaz que es in-house. Y ellos te pasan después los datos en el formato de su sistema, la persona que hace el dispatch tiene que coordinar con distintos sistemas. Entonces, tener todo optimizado y todo integrado en una sola plataforma da muchas ventajas y mucha visibilidad. Y esto fue lo que le pasó a este cliente. Mejoró muchísimo su manera de trabajar, los técnicos estaban muy contentos con la aplicación y se fue optimizando mucho. Y también para la gente que veía desde afuera y los reportes y los dashboards. Se puede tener mucha trazabilidad sobre las órdenes de trabajo, se puede ver la carga de trabajo, se puede ver áreas de mejora. También en este caso implementaron una parte de feedback del cliente, por lo cual veían puntos en los cuales los técnicos no estaban tan bien. Y también lo que les gustó mucho de Field Service, que no comenté antes, es toda la parte de skills, ¿no? La parte de que un técnico puede ser especializado en arreglar calderas y el otro puede ser especializado en arreglar, por ejemplo, calderas eléctricas, un ejemplo, ¿no? Uno sabe las de gas, las mecánicas y otro puede ser las eléctricas.
Entonces, toda esa parte también optimiza la ruta y eso le sirvió mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, se dieron cuenta que tenía mucha más demanda o le faltaba expertise al personal de calderas eléctricas, ¿no? Entonces, esto ayudó mucho a que pudieran identificar esos problemas, mejorar el servicio y, por ende, mejorar la satisfacción del cliente, ¿no? Y al mejorar la satisfacción del cliente, tenemos todos contentos. Si el cliente está contento, estamos todos contentos, ¿no? Y obviamente eso lleva a beneficios económicos. Buenísimo. Y para quien está ahí interesado en profundizar más en el tema, ¿no? ¿Qué tips les dejan? Sí, la verdad que primero que nada, para entender un poco la nube y cómo funciona, yo creo que lo que está bueno es usar ejemplos de la vida real como les estoy dando ahora mismo, ¿no? Que traten de pensar, ¿no? Piensen en una persona que viene a arreglar una caldera o a hacer un mantenimiento, cómo sería su flujo de trabajo, pónganse sus zapatos, ¿no? Y con eso van a poder empezar a entender muchísimo más los objetos que tiene Field Service y cómo funciona Field Service, ¿no? También fíjense en el inventario, ¿no? Como les digo, también tenés un inventario, esta persona puede ya traer algunas herramientas que tiene que utilizar, ¿no? Entonces, todo eso que conlleva el proceso del técnico, una vez que lo ves desde adentro, es mucho más fácil, si te hacen un zapato, poder entender la nube de Field Service. Si quieren profundizar en este tema, hay e-learnings o similares de Salesforce que probé que pueden ayudar. Y también, obviamente, ¿no? Si tienen alguna empresa o trabajan en alguna empresa de servicios, ¿no? Que no haya implementado Field Service, pueden ver si se aplica, ¿no? A su empresa implementar Field Service, si es que tienen algún servicio similar de mantenimiento, etc. Al margen de estos cursos que uno puede ir encontrando, dentro de lo que es la plataforma de Trailhead, ¿hay algún trail mix que conozcas o algunos trailheads claves que digas, por ahí es un buen punto para empezar también? No, no recuerdo ninguno específico, pero sé que hay un trail mix, digamos, preparado de Salesforce que te hace el end-to-end, de punta a punta, de Field Service. Ese lo recomiendo mucho. Si buscan Field Service Lightning en Trailhead, probablemente les aparezca primero o similar. Traten de buscar los que sean creados de Salesforce. También hay de usuarios, que no digo que estén mal, pero bueno, Salesforce tiene lo como, ¿no? Lo aprobado por su gente para lo que tenés que realmente saber. También, bueno, Save4Help, ¿no? La página también sirve mucho, sobre todo para ver, hay mucho de campos que tienen sus características y para ver sobre todo el modelo de datos, muy importante poder estudiarse el modelo de datos, hay unas imágenes muy grandes, muy buenas del modelo de datos en Internet. Si buscan Field Service Lightning Object Model, van a poder verlo. Y ahí es muy importante para entender la nube, ¿no? Cómo la cuenta, el cliente, el contacto, el caso y la work order se relacionan con todos los objetos de Field Service. También tiene la parte de asignación de recursos y skills en el árbol. Y luego también tiene toda la parte de Service Appointment, que es uno de los objetos clave del Service Appointment, ¿no? Sería como la cita de servicio, que también está relacionado a todo, la work order, al técnico que viene, también permite manejar turnos entre los técnicos y ver si está disponible o cuáles son los días que trabaja, que no trabaja. Todo esto, una vez que se completa, funciona muy bien y creo que verlo en un diagrama, ¿no? Siendo una persona que viene de informática y de sistemas, pues que pueda entender el modelo relacional, ayuda mucho a entender cómo funciona la nube cuando te empiezan a explicar los trailheads. Así que yo creo que es un conjunto de cosas. Y la verdad que está interesante si puedes hacer las dos al mismo tiempo, ver el modelo de datos y seguir los trailheads. Chris, me convenciste, quiero ver el modelo de datos, quiero seguir los trailheads, quiero pensar en estos casos porque es súper interesante lo que mencionas que hace la nube y de repente quiero dar un paso más y me quiero certificar. ¿Ahí qué sabemos de la certificación o qué nos puedes contar respecto a tips claves para pensarla? Sí, la certificación sí, la rendí hace bastante porque es una certificación difícil, porque te hacen preguntas muy específicas de la nube, por lo cual Trailhead es muy importante. También debo decir que tener un poco de experiencia, yo en mi caso por suerte la tenía, trabajando con algún área de servicio que hagas servicios de campo, ¿no? Para entender las problemáticas y las cosas que pasan. Pero bueno, básicamente una de las cosas clave para probar la certificación es saberte de memoria el modelo de datos, saberte las distintas combinaciones, saber qué se relaciona con qué, porque con eso, o sea, tenés muchas de las preguntas que te pueden hacer, las podés mapear en tu cabeza y verás, bueno, me está preguntando sobre la work order y el work order line item, por ejemplo, ¿no? Si la orden de trabajo y el ítem de orden de trabajo están relacionados, ¿no? ¿Cómo tienen la relación? No van ese tipo de preguntas más técnicas, pero te van a preguntar más orientado al negocio.
digamos, ¿no? Por lo cual tenés que tener un entendimiento de cómo funciona el negocio de field service. Por eso, como te digo, ¿no? Si podés ponerte en los zapatos del técnico, ponerte en los zapatos del administrador que está en la computadora organizando la. Si podés visualizar ese tipo de trabajo, tenés experiencia trabajando en ese tipo de empresa, te va a ser mucho más fácil poder entenderlo y tratar de resolver los problemas que tiene el negocio. Después, por supuesto, saberte todo, como dicen acá en España, al dedillo, que sería básicamente entender todas las configuraciones que tiene. Empezar a verlo distinto, instalártelo también, que fue lo que hice yo, en una hora de Trailhead, instalarte el paquete y ponerte a jugar vos mismo, ¿no? Viendo qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, cómo funciona, qué objetos, verlo, ¿no? Palparlo un poco. Yo creo que todas esas cosas pueden llevarte a tener una mayor chance de aprobar, ¿no? Principalmente hacer el Trailhead de la certificación, que hay un Trailhead específico de la certificación, y eso va a ser como la base, y luego indagar más en todos los tópicos que ir al Exam Guide, como me gusta a mí, y empezar a mirarte todos los tópicos que tiene el Exam Guide y hacer un dive deep en todos los tópicos y ver si realmente tenés el conocimiento y los entendiste y ves cómo funciona. Adentrando en este punto de Exam Guide, cuenta un poquito más del formato del examen, del costo y también los prereqs, ¿no? Que vos recomendaciones que vos indica también para las personas que van a sacar esta certificación. Bien, el formato es, digamos, multiple choice. Son 65 preguntas, si mal no recuerdo, de las cuales hay 5 que son opcionales o 4 te ponen un número aleatorio, esos que son preguntas que no cuentan. Nada, las preguntas suelen ser bastante ambiguas, en las cuales hay que leer muy bien, hay que estar muy atento. La típica certificación de Salesforce, ¿no? En la cual tenemos que te pone respuestas bastante similares y tenés que estar bien, muy atento a verlo. El costo, si no me falla la memoria, es de $200. Es una certificación estándar de consultor. Obviamente, tener la certificación de Service va a ayudar un montón porque vas a usar el objeto Work Order en Field Service Lining. Admin siempre está bien, conocimiento general de la plataforma, cómo funciona, ya que Field Service usa muchas cosas de la plataforma, ¿no? Para operar. También podríamos sumarle alguna otra más, como por ejemplo, quizás puede ser Advanced Admin, si te querés sentir un poco más conforme en la plataforma, y quizás, porque si no mal no recuerdo, si hay algunos casos de que te dicen que el cliente viene, etcétera, tener un poco de experiencia con Experience Site, con Experience Cloud, siempre viene bien, debo decir, para este tipo de certificaciones. No creo que haya ni mucho Experience Cloud y de client facing, pero entender un poco cómo funciona Salesforce y cómo puede interactuar con clientes para alguna pregunta en específico puede llegar a servir. Me encantó todo lo que dijiste, Chris, porque me llevé información de la nube, de cómo empezar a estudiarla, de qué casos concretos voy a trabajar. Así que súper completa. Muchísimas gracias por todos estos aportes y por hacerte el tiempo para compartir con nosotros y nuestra comunidad. No hay problema, como siempre un gusto estar acá y poder aportar mi granito de arena, ¿no? Encantado de, como siempre, estar con ustedes participando en este tipo de reuniones, así que bueno, muchas gracias, Tiago y Sofi, así que espero que nos podamos ver pronto por este canal. Ciertamente, ciertamente ya está invitado a otro tema acá, ¿no? Ya es parte del canal. Así es, y mientras esperamos al próximo video, Cris, ¿dónde te encontramos por las redes sociales? Principalmente en LinkedIn. No sé si quieres dejar mi LinkedIn, pero bueno, soy Cristian Andrada. Pueden buscarme a través de Club Gaia o si no, bueno, con el enlace que luego puedo compartir, si así les parece. Espectacular. Y Tiago, ¿cómo te buscamos a ti? También soy muy activo en LinkedIn, ¿no? La red que más sigo ahí. Y entonces me encontrará Thiago Schmitz. Dejamos acá el enlace también. Genial, y bueno, ya que estamos compartiendo, también me pueden encontrar a mí en LinkedIn como Sofía Cowell, así como dijo Cris, a través de Cloud Gaia, o directamente si se animan a tipear mi apellido, que es un poquito más difícil. Y no se olviden también de seguir a Cloud Gaia en LinkedIn y en Instagram, que vamos a estar compartiendo estos videos que estamos sacando y un montón más de contenido interesante acerca de Salesforce y algunos tips ahí que tengamos. También no se olviden de suscribirse a YouTube y activar la campanita, así no se pierden estas charlas espectaculares que estamos teniendo y se llevan información muy concreta para empezar a trabajar la nube o del lado del cliente a pensar en alguna nube que les haga un poco más fácil su negocio. No me quiero olvidar de agradecer también a todo el equipo de marketing por el apoyo que nos dan en estos videos de YouTube y en especial a Marianela Moreno, a Chichi, que
Es nuestra editora de los videos, maravillosa, que ella no se entera, pero siempre está ahí presente en nuestras grabaciones. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto. Si no vieron los anteriores videos, los invito a que se tomen un ratito para revisar qué contenidos estamos compartiendo. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo episodio. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.